Oye, tú, ¿cuántas veces en ella caíste? Te pasaste un alto, rompiste un trato o tu voto vendiste. ¿No viste que algo sin querer se metió en tu bolsa sin darte cuenta? Ya estabas bebiendo en un bar y ese celular te pagó la cuenta. Saliste borracho, así manejaste a unos cristianos, casi mataste. Al otro día al trabajo faltaste y con un soborno te justificaste. Lo bueno que ese asunto no sucede en mi país. Puedo andar caminando tranquilo con un chaliz. Si mis amigos aquí no se estilan las mordidas, es más, aquí ni siquiera es conocida esa costumbre de pagar la policía, que hasta para manejar tiene faltas de ortografía. No sabe de geografía, no está cuando hay peligro. Pregunto a alguien, ¿ha visto un policía leyendo un libro? Pero repito, en mi país son diferentes. Aquí los policías son individuos muy decentes, inteligentes, con un sueldo elevado. Por eso de robar ellos nunca han necesitado. Corruptos, en mi país no existen esos, y menos los maestros que están ahí gracias a un hueso. Son de los que trabajan en casa si es necesario, no de los que te ponen a hacer puros cuestionarios a diario y sin revisarlos te los firmen, pa' que con otras maestras puedas seguir en el chisme firmes. Que ya empezó la ceremonia para rendirle honores a una mentirosa historia. Lo bueno que eso no sucede en mi nación, es el lugar perfecto pa' poder vivir mejor y sin temor. Welcome tu tierra mexicana, en donde las cosas no se dejan para mañana. Que te corrieron, pues ya ni modo. Que hay una guerra, pues ya ni modo. Así es la vida en esas sierras mexicanas. Con dinero puedes hacer lo que te dé la gana. Que te corrieron, pues ya ni modo. Que hay una guerra, pues ya ni modo. Así es la vida en esas sierras mexicanas. Y así sería esta rola si me dieran una lana. Ya hablando en serio, hermana, esto es una desgracia. La corrupción en mi nación es por idiosincrasia. Los secres del apuro ya se sienten diputados. Creo que es un requisito esa cara de enojado, amputado el respeto en la comunicación. Pues los medios a medias transmiten la información. Los niños bien chavitos todavía ni les salen barros, se vuelven delincuentes para robarle al propio barrio. Lo mismo los cuerpos de seguridad, pues contra el pueblo es con quien abusan de autoridad. No es nada contra ustedes, solo entiendan bien su oficio y ayúdenos, que esto también es para su beneficio. Vicios, uno de los míos es el rap, y soy de los muchos que creen que hay que legalizar, que es necesario reformar esa constitución, y que en ti que me escuchas se encuentra la solución. Y que al último es corrupción.
marido, el tipo más Todo ser vivo tiene que llegar. Es decir, la corrupción se da de forma natural, ya que hay momentos en que algún ser vivo tiene que ver por sus propias necesidades. Estas necesidades a veces tienen que ser forzadas para sobrevivir. De este modo, yo creo que la corrupción es... ¿Corrupción? Bien, la corrupción puede ser un acto penado por la ley. Se estipula en el Código de Defensa Social de Puebla. Creo en el artículo 22. Sí, he participado, podríamos decir que entre los antros siendo menor de edad. ¿Es un tipo de corrupción? Sí. ¿Qué proponen para combatir la corrupción? Tal vez leyes más severas, porque, y bueno, instrumentos también como de vigilancia. Bueno, considero que la corrupción serían actos en contra de los valores como la ética, la moral, el respeto, además de que son, bueno, que te piden así como que cosas para que te ayuden a pasar las materias y cosas así. ¿Qué propones para combatir a la corrupción? Considero que primero hay que ver por nosotros mismos, ¿no? Considero que los actos de corrupción y todo eso deben cambiar para empezar por nosotros mismos, ¿no? Pensar bien. Que la corrupción se da bueno, si ya saben lo que es corrupción, yo pienso que hay que ver la raíz del problema de la corrupción, ¿no? Para poder combatirla, personal como socialmente, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si ya tienen definido lo que es corrupción, por lo general aquí en México lo que hace el gobierno, lo que trata de hacer es tratar de resolver los problemas, no las raíces. Corrupción. Fácil, Es que involucra muchas cosas económicas y todo ese rollo, pero yo pienso que hay que aprender a vivir con la corrupción y un poco a tratar de evitarla más.